En concreto, nuestra Policía Local hoy en la reunión de seguimiento respecto al dispositivo de seguridad ha anunciado que se han denunciado 36 causas diferentes por incumplimiento de las medidas de seguridad y que ha habido otras 20 o 30 intervenciones en calle por el no uso de la mascarilla y el contacto social de grupos que no son burbuja, que no son familia, y por tanto se han activado entre 20 y 30 denuncias también por el incumplimiento de la medida social. Desde el Ayuntamiento vamos a reforzar las medidas, sobre todo para delimitar y hacer cumplir el perímetro de las terrazas en los establecimientos hosteleros. Se han detectado que hay calles, como ustedes saben, en las que se produce mayor masificación. Esto no es ahora nuevo, no es con motivo de la fiesta, es ya una práctica habitual en determinadas calles del centro de Cartagena, donde hay establecimientos que aumentan las mesas e impiden el cumplimiento de la distancia entre ellas y sobrepasan, en algunos casos, el aforo recomendado. Ahí vamos a actuar, si cabe, con más contundencia y, como digo siempre, apelando a la responsabilidad de todos, que conocen sus normas, que saben para qué tienen permiso y para qué no, y agradeciendo una vez más el trabajo de Hostecar con todos los representantes, asociados y empresarios de la hostelería. Sobre todo en el aforo en las calles, apelamos a la responsabilidad ciudadana, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad nos advierten de la imposibilidad de impedir el paso de los ciudadanos a estas calles más concurridas. En estas calles se están observando comportamientos más infractores, como no usar mascarilla o consumir alcohol en la vía pública, y aunque nos gustaría poder habilitar alguna actuación de control de acceso en esas calles, jurídicamente es imposible, no podemos impedirlo. Y también decirles que hemos solicitado otorgar también el poder de sanción directa por parte de Policía Local, algo que esperamos se autorice en los próximos días para que las denuncias que emiten nuestros efectivos de Policía Local no sean denuncias, sino que directamente sean las sanciones para actuar con contundencia contra quien incumple y poder poner en valor la ejemplaridad de quien sí cumple. El balance del fin de semana ha sido muy positivo, sí que se ha notado esa afluencia del público, sobre todo durante el día, por las fiestas, un ambiente muy sano, donde los festeros han intentado ser escrupulosamente estrictos con las medidas de seguridad. De hecho, ayer se pudieron apreciar varios pasacalles donde los propios participantes llevaban la mascarilla puesta como medida de seguridad y guardando la distancia. Lo ha dicho ella, donde se ha detectado en concreto algunos puntos más conflictivos se está subsanando, no es cosa nueva de las fiestas, se está trabajando en ello. Sí que es verdad que nosotros le hemos hecho otro llamamiento a la responsabilidad a todos los festeros, diciendo que sigan cumpliendo esas normas, que no se nos olvide que esto es una transición para poder llegar el año que viene a unas mejores fiestas. Muy contentos por el desarrollo. En cuanto a la feria, por ejemplo, hemos detectado que sí que había una mayor afluencia y se han tomado medidas para que este fin de semana, bueno, desde el miércoles esté mucho mejor y mejor acondicionado. Los problemas leves que hemos tenido pues se han subsanado y para nosotros es una fiesta, de momento, el fin de semana muy positiva. Y siempre lo reiteramos, lo ha dicho la alcaldesa una infinidad de veces en estos minutos, que es apelar a la responsabilidad de la gente. Por eso el sector de la hostelería, como digo, agradecemos el esfuerzo y estaremos con ellos siempre para que todo esto sea ese punto de inflexión que tanto estamos buscando, recobrar la normalidad que tanto deseamos, y por eso deben ser una fiesta donde todos colaboremos y encontrar esa sintonía para seguir trabajando hacia un futuro más mejor de lo que nos venimos arrastrando. Por eso simplemente, ya te digo, agradecer la oportunidad que nos brindaron a traernos las fiestas al centro y sobre todo apelar tanto a la responsabilidad empresarial como a la de los ciudadanos y a los festeros, que es lo único que nos queda para que todo esto salga como debe salir.